Muy buenas a todos, un placer como siempre estar con ustedes que están ahí en cada video apoyando el canal, cosa que agradecemos. Hoy vamos a estar inaugurando una nueva sección en el canal donde estaremos hablando de diferentes dispositivos que podemos utilizar o enlazar con Star Citizen. Bueno, también podríamos hacerlo con otros juegos, pero en el caso particular del canal lo haremos con Star Citizen. Vamos a empezar en este primer capítulo hablando de... sí, el Stream Deck. Ya súper conocido generalmente, bueno, por todos. Y quien no lo conozca, les voy a enseñar cómo utilizarlo dentro de Star Citizen, o al menos cómo lo utilizo yo en este video. Así que espero que les resulte útil. ¿Y qué les parece si lo vemos juntos? ¿Vamos? Dale. Para inaugurar esta sección de dispositivos con los cuales podremos interactuar dentro de Star Citizen, vamos a comenzar analizando uno de ellos con el que podremos ahorrar tiempo, ganar practicidad al momento de realizar acciones dentro del juego y sobre todo tener casi posibilidades infinitas gracias a las múltiples configuraciones que ofrece. Me refiero al Stream Deck, ya sea en su versión de 15 botones o la XL que tiene 32 botones. También hay que decir que hay una versión más reducida que se limita a 6 botones. Vale aclarar que estos dispositivos fueron principalmente creados para aquellos usuarios que realizan diferentes streamings, para de esta manera facilitar todas esas cosas que son necesarias cuando se realiza ese tipo de contenido. Y hay que enlazar diferentes aplicaciones, monitores, sonidos o escenas, e incluso crear funciones específicas para determinados programas, y aquí es donde entra en juego Star Citizen o cualquier otro juego, ¿por qué no? Ahora bien, luego de testear este pequeño aparato al momento de requerir una acción, en este caso dentro de Star Citizen, lo que más gratamente me ha sorprendido fue su rápida velocidad de respuesta. Es que prácticamente no tiene retraso alguno, un tema muy importante que hay que tener siempre en cuenta. Imaginemos tener que memorizar unas 50 o más funciones con atajos de teclado, sería una verdadera locura. Acá es donde este dispositivo cumple su función con creces, facilitando la tarea con los atajos. De momento tengo tres perfiles con los que interactúo en Star Citizen casi de forma continua cuando me encuentro en el universo persistente. Uno contiene acciones básicas con diferentes menús, otro contiene la sección de armas y escudos, y otro está asignado a acciones para cuando se está a pie. Pero mejor vamos a repasarlas una por una. Bueno, esta es la versión de 32 botones. Realmente las opciones que pueden tener con esto son totalmente infinitas. Queda en la imaginación de cada uno hasta dónde llegar o no. En el caso de Star Citizen, he bajado un pack de iconos que, bueno, en su versión inicial era bastante diferente y la he ido acomodando a mi gusto, a mi parecer. Mi idea de hacerla en diferentes colores es para tener una rápida identificación una vez que suelto o generalmente se sacan las manos del joystick, y no tener que andar prestando atención a cada nombre de cada tecla teniendo todo de un mismo color, que es lo que en realidad pasaba quizás con el pack de iconos que descargué, que bueno, sí, estaba muy bueno, pero encontré ese problema que era bastante difícil de identificar, ¿no? Una vez que tenía que recurrir al Stream Deck y tener todo de un solo color y tener que prestar atención permanentemente a lo que decía cada botón. Entonces intenté agruparlo de diferentes colores para tener una rápida identificación de lo que precisaba en el momento que recurría al Stream Deck. Bueno, en este caso este sería el panel que utilizo cuando voy a bordo de la nave, ¿no? Que no estoy a pie. Como ven, tenemos todo generalmente lo que se utiliza: acceso al móvil glass, acceso al mapa, el chat, escaneo, salida de emergencia del asiento, autodestrucción. Esto es para controlar, apagar, encender, centrar lo que es el movimiento de cabeza con la cámara, con el head tracking. Acá podemos acceder a las cámaras, las diferentes cámaras, como se ve. De acá podríamos cambiar, ahí se ve, vieron que no hay lag alguno, algo que les estaba comentando antes.
Luego tenemos para abrir y cerrar puertas, bloquear las puertas, activar el modo crucero, el Quantum Travel. Bueno, esto es para activar, para en realidad, el tema del MedPen, que lo puse ayer acá, pero bueno, todavía no me está convenciendo. Ya le buscaré un nuevo lugar. Modo acoplado o desacoplado, activar o desactivar el gimbal, o sea, dejar las armas fijas o no, activar o desactivar el modo Bitool, aterrizaje automático, bajar el tren de aterrizaje. Acá tenemos las luces, ahí vemos, perfecto. Acá tenemos la distribución de energía. Bueno, esto lo tengo dividido también por colores, naranja, verde, amarillo, incoloro. Entonces, al momento de tener que recurrir de manera rápida acá, nada, simplemente con visualizar el color ya sé qué es cada cosa. Vamos a salir. Luego tenemos la zona de apagar o encender el sistema de armas, escudos, motores y resetear todo. Esto mantiene la misma lógica de colores que la derivación de energía. Luego tenemos para, bueno, encender la nave, el famoso Flight Ready, el Master Power. Con esto apagamos todos los sistemas de la nave. Aceptar o rechazar lo que son parties y demás cositas dentro del juego. Tenemos un submenú que nos va a llevar a la parte de minería, ¿sí? Que tiene las opciones básicas para cuando uno está minando. Activar Bitool, ven, cambiar la cámara, tren de aterrizaje, salir del asiento, encender luces, cambiar modos, activar o desactivar el láser de energía, los consumibles, tirar la carga en caso que estemos minando Quantanium y la nave se nos esté por ir al carajo. Bueno, podemos tirar la carga, vamos para atrás. Y después tengo dos perfiles asociados, que uno es para cuando estoy a pie y otro es para cuando estoy en batalla. Ahí vinimos al menú que utilizo cuando estoy en batalla y cómo se ve. A ver, lo voy a poner por ahí. Bien. Acá tengo las opciones básicas. Básicas. Esto es lo que más se utiliza. Después puede haber más cosas, pero bueno, raramente, al menos en mi caso, las utilizo. Bueno, acá tengo el flare, el chaff, el tema de la retícula, igualar velocidad, resetear los escudos, la energía del escudo, escudo arriba, escudo abajo. Acá podríamos derivar la energía del escudo hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás. Todo esto marrón que ven acá es todo de las torretas, ¿sí? Para cuando estamos arriba de una torreta, corregir todas las opciones que tenemos in-game directamente desde acá. Luego toda esta zona es para el tarjeteo. Esto estaríamos bloqueando a la nave que tenemos enfrente de nosotros. De acá la estaríamos desbloqueando. Luego acá tendríamos enemigo más cercano e iríamos pasando. Lo mismo para naves amigas. Bueno, bastante completo en cuanto a lo que más se utiliza cuando uno está en un combate, ¿no? O posible combate. Y luego tenemos la sección, como ven, a pie. Esta sección todavía la estoy armando porque, bueno, generalmente cuando uno está a pie no saca las manos del teclado para hacer todas estas acciones. Así que quizás hay diferentes acciones o atajos que, bueno, pueden estar de más. Bueno, como ven, tenemos guardar arma, pistola, arma principal, arma secundaria, los gadgets, sacar la multitool, irnos a las piñas, acá con los puños. Esto lo agregué ayer para saber el tema del procesador, cuánto me está consumiendo. Star Citizen, algo que me resulta bastante útil. El modo de disparo, si queremos disparar de a una bala o en modo ráfaga. Recargar el arma principal. Customizar el arma principal. Acá podríamos revisar el inventario, encender la luz de la linterna, sacarnos o ponernos el casco, suicidarnos, limpiarnos el casco, agacharnos, acostarnos, tocar la bocina del vehículo, modo desacoplado, oxígeno y el MedPen. Y tenemos acá también el tema de las cámaras, por si vamos en algún vehículo o cuando estamos a pie podemos colocarnos la vista en tercera persona. Así que si volvemos a subir a la nave, lo único que tenemos que hacer es volver a este menú y ahí estaríamos nuevamente.
Vamos a cambiar la cámara. Bueno, ya estamos adentro, así que por ejemplo vamos a probar algunas opciones, como puede ser el modo crucero. Ahí ven que solamente toqué y enseguida se activó el modo crucero. Lo desactivamos. Podemos activar el escáner. ¿Ya ven? Podríamos poner otro botón también para que haga un escáner automático, pero bueno, no tiene mucho sentido, así que cerramos el escáner. Podríamos salir del asiento, como ven. Podríamos incluso acá venir y cambiar la cámara. Ahí estaríamos en tercera persona. ¿Ven? Bueno, como hemos visto, es una herramienta muy útil no solo para juegos del tipo MMO, donde los atajos son fundamentales, sino para cualquier juego, aplicación o entorno que quieras usarlo. En la web del fabricante vas a encontrar una sección donde poder crear iconos personalizados sin ningún tipo de problema y no vas a requerir de ningún conocimiento previo. Las funciones que se le pueden aplicar mediante aplicaciones oficiales o de terceros son realmente infinitas. No quiero terminar este video sin recomendarte aplicaciones opcionales al Stream Deck, ya que en algunos lugares es algo costoso, y acá es donde entra en juego esta aplicación que puedes encontrar en el Play Store y se llama Deck Board. Cumple exactamente la misma función que Stream Deck, pero de manera virtual, y te bastará solamente con tener un dispositivo táctil para bajar dicha aplicación del Play Store, como te dije antes, y luego el resto lo terminará tu imaginación. Te voy a dejar el enlace de esta fabulosa aplicación en la descripción de este video, espero que te sirva. Es de las más completas que he encontrado y llevo utilizándola hace unos 2 años, por lo que si no podés acceder a un Stream Deck, con esa aplicación vas a poder suplirlo sin ningún tipo de problemas. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya servido, gustado y sobre todo informado. Ya saben que de ser así, pueden dejarnos ese like para valorar nuestro contenido. También pueden compartir al mismo, ¿por qué no? Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Dale, suscríbete, que siempre vas a ser bienvenido en el canal. Espero que esta nueva sección les resulte útil, les haya gustado sobre todo. De a poco vamos a traer más dispositivos que se puedan utilizar o enlazar con Star Citizen. Y bueno, vamos a ir mostrando todo lo que podemos hacer dentro del verso. Así que ahora sí, nos vamos. Sin más, deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.